Pues bueno, después de 8 meses sigue igual esto. Pues aquí estamos en la urbanización La Suiza, en Robledo de Chavela, y pues desde el 28 de agosto que fue al incendio hasta ahora, pues esto es lo que podéis ver, lo que queda. No se parece realmente a lo que fue el incendio porque ya ha llovido bastante, está bastante verde, pero el paisaje sigue siendo desolador. En la Comunidad de Madrid hacía años que no se daba un incendio tan grande y el verano del 2012 fue un verano bastante duro, hubo incendios muy muy grandes y este fue por desgracia el más grande de todos. La Comunidad de Madrid no ha dado el dato preciso, pero fueron probablemente más de 2.000 hectáreas, siempre han tendido a rebajarlo un poco más. Hubo peligro para el ser humano tanto que se desalojó la urbanización entera. De hecho, sí que tenemos imágenes de casas quemadas, vehículos quemados. Nos comentaron que vino el fuego y todos los ciervos se quedaron alrededor de una reja y se quemaron todos los ciervos. Muchas águilas estuvieron desorientadas, buitres por el humo, que fueron socorridas algunas y otras fueron calcinadas. Este año 2012 en concreto, la Comunidad de Madrid contrató a un tercio menos de las personas que suele haber en extinción y a menos de la mitad para vigilancia. La Comunidad de Madrid tiene un servicio de vigilancia con 40 torres de vigilancia antiincendios y al principio de la campaña estuvieron operativas solo 19. Cuando sabes que esto se ha podido evitar, no se ha hecho por una gestión nefasta y porque han jugado realmente a la ruleta rusa, te da muchísima rabia, porque no te permiten tampoco hacer tu trabajo bien. Esta gente entiende un ecosistema como un campo de golf. Lo que ha quedado al monte. Tenemos muy claro sí, que están intentando por todos los medios privatizar este servicio. Hemos denunciado a la Comunidad de Madrid para ser trabajadores fijos discontinuos. La Comunidad de Madrid no nos quiere reconocer y en el proceso vamos perdiendo gente. Entonces, denuncias, ganas en la sala de lo social, recurren, va al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ganas en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y vas al Tribunal Supremo y ganas tu sentencia. Y aún así no te la reconocen, no la ejecutan. ¿Por qué? Están ganando tiempo. Van quitando gente de la pública, van metiendo gente de la privada. Finalmente perdemos medios, ya no solo medios materiales, sino lo más importante, medios humanos. En las empresas privadas están trabajando con peores condiciones laborales y con peores medios materiales. ¿Quién está detrás de los grandes contratos en las administraciones públicas? Los nombres los conocemos, Kropulovich, el señor Florentino. El problema es el máximo beneficio o la mínima inversión. Se asume que esto no es productivo, pero claro, esto es una inversión en seguridad. Si tú hubieses tenido aquí dos retenes forestales como todos los años, no se hubiesen quemado 2.000 hectáreas, ni casas, ni vehículos. Además es triste porque es un trabajo que mucha de la gente que estamos en él nos gusta, nos encanta y ves que no tiene ningún futuro. Los incendios apagan en invierno. En verano te comes los marrones. Que la gente tome conciencia de que el medio ambiente lo tenemos que cuidar porque es nuestro futuro y que tenemos que exigir responsabilidad a la gente que se supone que está al mando y que está haciendo terrorismo administrativo. No puedes jugarte una campaña forestal porque tienes un conflicto laboral a ver si no hay un incendio. Al final nos quedamos sin trabajo, nos quedamos sin medio ambiente, nos quedamos sin nada. Claro que tenemos miedo, pero tenemos que denunciar la mala gestión que está haciendo la Comunidad de Madrid y que además que es que les da igual, que es lo más grave, que es que les da igual. Existen los medios y la gente con la capacidad y la formación como para que esto no suceda. Y esto es causa de una muy mala gestión y las personas que gestionaron esto siguen en los mismos puestos sin ninguna responsabilidad.